El comercio generaleño pasa con una buena calificación tras las inspecciones que realiza el Ministerio de Salud. El acatamiento de protocolos es positivo aquí en el cantón. Nosotros estamos haciendo inspecciones y salimos a revisar los comercios y en general se ve un cumplimiento bastante bueno. Te puedo decir que sí hemos practicado clausuras, tanto por aglomeración de personas en ciertos comercios, lo cual evidentemente incumple los lineamientos que están vigentes en este momento. El irrespeto a las horas de cierre es uno de los aspectos en los que tuvo que intervenir el ministerio, abriendo los procesos correspondientes. Y hemos tenido algunas situaciones con bares y restaurantes que han respetado la hora de cierre, que en este momento es hasta las 9 de la noche. Y entonces hemos procedido también a clausurarlos. En este momento se clausuran por 15 días y les estoy tramitando la multa por desobediencia al artículo 378 y 378 bis con hasta un salario base. En el Ministerio de Salud dejaron claro que el respeto de los lineamientos por parte de los comercios va muy ligado también al comportamiento de los clientes. Pero en general uno ve un buen cumplimiento de los comercios. Esta calificación depende del comportamiento de las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros evaluamos estáticamente el cumplimiento de los establecimientos que tengan su pila con jabón o en su defecto su centro de desinfección de manos, ¿verdad? Ahí con alcohol, que haya distanciamiento, que tenga marcado las líneas donde hay que hacer fila y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero generalmente cuando determinamos incumplimiento, lo que sucede es que el comportamiento de las personas que están asistiendo a esos comercios es el inadecuado, ¿verdad? Los operativos de control de las distintas instituciones siguen aquí en Pérez Celedón.